Estos datos hacen pensar al Ministerio de Sanidad que no será necesario otro confinamiento general. Lo ha dicho en el programa de Antena 3 en Espejo Público. Tiene que haber medidas puntuales que están adoptando las comunidades autónomas con el apoyo del Gobierno de España, pero a día de hoy no se dan las circunstancias de un confinamiento generalizado. Sin embargo, Salvadorilla no oculta su preocupación por los datos en la Comunidad de Madrid. En el último día se han registrado 1.104 contagios. Por eso, ayer convocaba a los responsables sanitarios de esta región y de sus dos autonomías limítrofes, Castilla-La Mancha y Castilla y León, para evaluar la situación epidemiológica y tomar medidas que eviten que el virus se propague entre comunidades. Esta imagen se repetirá de forma periódica. Es lo que han acordado Salvador Illa y los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León volver a verse para coordinar actuaciones frente al coronavirus. Preocupa el aumento de contagios en Madrid y su posible propagación hacia regiones limítrofes como ya ocurrió en marzo. Por eso este ha sido el principal tema a tratar: la movilidad. Esta interrelación que mantenemos las tres comunidades es muy fluida en cuanto al flujo de, de personas entre una comunidad y otra. Se ha hecho hincapié en el ave que comunica. A las tres autonomías, sobre todo por motivos laborales, pero también en el aeropuerto de Barajas, la principal vía de entrada al virus en Madrid, según su presidenta. La Comunidad de Madrid es eh, especial. Es una comunidad mucho más vulnerable porque este virus se transporta. Las dos castillas han pedido a Madrid que tome medidas más restrictivas. Horas antes, el ministro de Sanidad hacía una llamada a la calma. Madrid está tomando las medidas que, que tiene que tomar. Y también desde la comunidad se asegura que de momento la situación es estable. Argumentan que solo un 14% de las camas hospitalarias están ocupadas y que si se detectan más casos que en otras zonas es porque se realizan más pruebas PCR.